no tienes fantasías. Por supuesto que tengo fantasías. ¿Cómo cuáles? Impermeabilizar la casa en época de lluvias, personalmente. Estoy a 2 minutos de ir por un acta de defunción sexual. Estamos emocionados porque ya esta semana estrenas. Sí, no, nosotros también estamos muy contentos de estrenar esta comedia romántica que de verdad es muy divertida. Estoy orgullosísimo de ella. ¿Qué te digo? Es una comedia romántica que para mí empieza como al revés, ¿no? Empieza con una pareja que está, pues están juntos y de hecho tienen que separarse y tienen que arriesgar su relación para reencontrarse, para volverse a ver, para volverse a sentir, para entender lo que uno necesita del otro y viceversa, ¿no? Y por eso yo opino que yo siempre digo que es como una comedia romántica que empieza de atrás para adelante. Siempre que te pregunto. El Ronaldo de los bisturís, Ricardo Tamayo. Socio, ya llegaron tus tacos de lengua, no se te van a enfriar. Ricardo y yo tenemos una relación abierta. ¿Te intentarías algo así? Quizás. Poncho, bueno, ya habíamos conocido un poco acerca de este texto en el teatro, ¿no? En México ya lo habíamos visto en el teatro. Sin embargo, ahora verlo en una versión cinematográfica, platícame cómo va a ser esta experiencia. Y mira, todo empieza cuando Ricardo Cueto y Francisco Cordero de BTF Media me llaman, me comentan que tienen el guión, que están muy emocionados con el proyecto. Yo era ya un pues bastante fan de la película original de 2014, y pues me pareció una gran oportunidad, una, para contar una grande historia. Yo siento que las grandes historias se tienen que volver a contar para las nuevas generaciones o para un público diferente, en este caso el mexicano, ¿no? Que aparte creo que ya está listo para por lo menos hablar de estos temas, ¿no? Para por lo menos tocarlos, explorarlos, digerirlos, ¿no? Entonces me pareció muy interesante poder una propuesta un tanto distinta en el sentido de que fuese un choque generacional. En el original, las dos parejas se podría decir que son de la misma edad y habitan el mismo universo. En 2 más 2, nuestra película que se estrena mañana, pues las dos parejas son de universos completamente distintos, ¿no? Por un lado está Enrique, que a sus 40 y casi 50 años ya abrió 2 clínicas, está en las cimas, ¿no? Está lo más alto de su profesión, es un gran padre. Pero pues la verdad es que dejó de hacer su tarea en la cama y se podría decir que es lo menos que un gran amante, ¿no? Lo opuesto a un gran amante. Está con Sara, que está a punto de llegar a sus 40, llevan 16 años de casados. Sara es una gran mujer, una gran abogada, una madre, pero ¿qué crees? También tiene necesidades sexuales, tiene fantasías, tiene deseos, y pues están a punto de sacar un acta por disfunción sexual, tal cual, ¿no? Y se encuentran, vienen a chocar con una pareja mucho más joven, ¿no? Que donde no creen en el matrimonio, creen en las relaciones abiertas, sin prejuicios, sin tabús, y pues este choque, ¿no? Este Big Bang, ¿no? Por así decirlo, es lo que causa o genera una comedia exquisita, ¿no? Es como una comedia muy elegante, muy fina, muy divertida, donde se pone en juego, se cuestionan qué es el matrimonio, qué es el amor, ¿no? En dónde está la confianza, ¿no? ¿Qué es lo que hace diferente una pareja joven de una pareja, se podría decir, la antigüita, ¿no? Mucho más conservadora, ¿no? Y es donde Sara de repente se voltea y le dice a Enrique, oye, necesitamos tener una relación abierta. Y es lo peor que le puedes decir a un hombre de 40 y casi 50, doctor, ¿no? Que ya lo logró todo en la vida, ¿no? Y es justo eso, lo peor que les puede pasar, que es lo mejor que les termina pasando, porque es lo que reacomoda su relación. No voy a decir que la compone, pero la reacomoda, ¿no? Por lo menos salen de su zona de confort y empiezan a arriesgar, empiezan a sentir celos, empiezan a sentir chispitas, mariposas, todo, ¿no? Para poderse reencontrar. ¿Y si intentamos una relación abierta como Lucy y Ricardo? Todo lo hacemos por calendario. El jueves vamos al cine, el viernes con los amigos, el sábado Lupi. ¡Tú me saludas! ¡Dale, dale, dale! En días festivos el ya sabes qué. Pues entonces deberías de estar muy contenta porque hay muchos días festivos. Viene el Día del Niño. ¡Ándale! Yo te conocemos por tus dramones, porque has dirigido muchos dramas. Entonces, la verdad es que ahora verte en otro género siempre es un placer. Y leía por ahí que es muy especial para ti esta película. Entonces, me gustaría que me contaras justo esa parte, ¿no? De pronto, cómo conectaste con el texto, cómo conectaste con el TED, con la historia en general. Pues mira, para mí es muy importante, sobre todo, poder contar una comedia, te lo cuento. Mi mamá cayó en demencia hace 4 años y pues fueron momentos difíciles donde nos la pasábamos enfrente a veces de un televisor o me la llevaba al cine,
y justo ella conectaba con las comedias, ¿no? Como que los demás otros, se podría géneros, como que ella, el horror huía, lloraba, parecía una niña chiquita, porque bueno, realmente la demencia es un poco eso. Y con la comedia se divertía, la gozaba y dije, bueno, yo quiero, si mi mamá no me va a reconocer, yo quiero que ella por lo menos disfrute lo que hago, ¿no? O sea, y yo poder sentirme orgulloso de que yo le hice reír. Y pues de ahí nace esta como necesidad de poder hacer una comedia, gracias a BTF, gracias a Ricardo, gracias a Francisco, que me dieron la oportunidad de darle mi mirada y de poder hacer esta comedia. Yo ya había intentado hacer algo de comedia, tanto en El Recluso, había hecho mi lista de exes, claramente. Entonces, aunque El Recluso pues es un dramón, tenía elementos de comedia, sobre todo con el personaje de Santito, que hacía David Chocarro, que pues fue muy divertido y los dos congeniamos perfectamente bien. Por lo que yo veo, ustedes ya son como roomies. Necesitan revivir la relación. ¿Cómo está eso de las relaciones abiertas? La primera vez puede ser rara, como todo. Después te acostumbras. Yo muero de ganas por hacerlo con ustedes. Muñeco, el problema es que piensas demasiado las cosas. Así es. Se adaptó. Total, capaz de ajustar. Sigamos. Mira, el viernes hay una super party. Lleguen con actitud, lleven traje de baño. Y si notas algo raro, la palabra clave es suspicacia. De pronto, como directores, siempre buscamos una respuesta del público y siempre buscamos que el público nos retroalimente. A ti en lo personal, ¿qué sería lo que te gustaría que el público te dijera al final, cuando salga de ver 2 más 2? Ahí está bien dirigido, ¿no, chicos? Dos cosas. Me divertí mucho, me reí y me quedé pensando en lo que pasó en la película por más de un día, una semana, no sé, ¿sabes? O sea, me encantaría que sea una película que se queda en las sensaciones, en la memoria, en el gusto de la gente y que haga que se diviertan mucho, que rían a carcajadas y que quizás sin juicios puedan pensar cómo están en su relación. Esta pulserita la voy a guardar para las próximas fiestas. No va a haber otra. Gracias. Esta noche no somos amigos. Spoilers México. Lo mejor, nosotros te lo contamos.